Estoy choninos al piso literal. Porque tengo mi querida Araceli Arámbula. Te amo tus frases, bueno, chingona hermosa. Y arriba el norte. Arriba el norte, el que no lo cree que ve el mapa. Oye, a ver, o sea, la norteña trabajadora, empresaria. Trabajando mucho, ¿sabes? Porque como mujer siempre sueñas. Desde niña soñaba con... Sueñas que te maquillas y sueñas con cambias a tus muñecas y hasta las pintarrajeas y las maquillas y todo. Entonces, siempre fue un sueño tener una línea de maquillaje porque me encantaba de chiquita peinarme, maquillarme y soñaba con ser artista, que ahora se me cumplió ser artista. ¿Y de alguna manera tus hijos son tu motor? Sí, por supuesto. Para todo. Mis hijos son los que me mueven para seguir creando, para seguir soñando y para seguir trabajando, ¿no? Porque hay que trabajar mucho. Precisamente para la escuela de los Cuando chamacos. Uno quiere darle lo mejor a los hijos, pues definitivamente tienes que trabajar. Yo acabo de terminar un proyecto maravilloso, pero no soy de las personas que me quedo quieta, ¿sabes? Exacto. Yo necesito estar pensando, estar creando y además yo me siento un poco como maquillista, ¿no creas? Yo agarro a la gente y le digo, a ver, te voy a hacer la ceja, a ver, te voy a hacer los ojos. No, supongo que a quien te maquilla le dices, bueno, por aquí, por acá. Javi de la Rosa, que es muy divino, me maquilló el día de hoy, Jorgito Beltrán me peinaron. Y yo de pronto agarro a mi mamá y la maquillo y entonces les copio a ellos, ¿no? Ya sabes, tomamos, son consejos que tomo de ellos, pero la verdad es que me gusta mucho. Hoy estoy maquillada, muy maquillada, porque quisimos venir en Mímica, en los colores de Mímica by Araceli. Así que hoy me pusieron rojo con negro y pues mira. Vean qué ojos, por favor, cierra los ojos otra vez tantito. ¡Wow! Bueno, y la boca también. Aparte, la boca sexy. Ahora, ¿qué tiene Mímica que para que dejemos la línea que estamos manejando cada quien y cambiemos a esta línea? Mira, es una línea que no son cosméticos, así, una línea común y corriente, una línea normal. No, es una línea especial que fue una línea pensada para los spa médicos. Okay. Realmente para el medical spa, nosotros tenemos dos y siempre mi hermano me está cuidando la piel, mi hermano se... Ay, pues eso es al cuero de tu hermano. A mi papo Leo divino, que bueno, creo que te voy a decir de él, ¿verdad? Yo lo amo, lo adoro, Leo ha sido... Mi motor también, y ha sido el empuje, mi manager, y ha sido la persona que incluso le agradezco mucho esta línea, porque cuando yo estaba trabajando en La Doña, él y mi socia estuvieron armando todo. Obvio, los spas son un punto de venta. Sí, por supuesto, en el spa. Ahorita ya lo podemos seguir en línea. Ya está en línea para muchos países, porque ahora que fui a Francia, una niña de allá de Lara Familia, que te mando un beso a toda Lara Familia preciosa, ella me preguntaba que dónde lo podía conseguir, pero ya está en línea, ya ahorita les vamos a poner todas las direcciones. Una niña de Francia. O sea, le tienes que decir, te voy a mandar. Te voy a la idea de mon amour. Exacto. Oui, me ha sido cool. Mi amor, no, muchas veces, porque ella aprendió español por las telenovelas. Entonces, qué maravilloso, pero habla perfecto español y bueno, habla divino el francés, que a mí el francés me encanta. Bueno, y bueno, para mí Francia es muy especial, así que la verdad es que qué maravilla que los productos puedan llegar hasta Francia. Oye, ya me dejaste la mosca en la oreja, hasta suspiraste. ¿Por qué francés? Porque están muy guapos los franceses, ¿no? Están muy guapos. Fíjate que a mí me encantaría tener un novio francés. ¿De plano? Me encanta. Solita me vas llevando a donde quiero ir. ¿Verdad? ¿Cómo anda el corazón ahorita? Ay, muy bien, mi corazón, mira, muy, muy rojo, muy, muy enamorado. Muy mímica. Muy mímica. Así que la verdad es que a mí me encanta, me gusta estar ilusionada, me gusta sentir esa cosquillita de conocer gente, de ilusionarte, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Qué se siente ser el amor platónico de muchos hombres en muchos países? Ay, no lo sé. Pero sí estás consciente, bueno, que eres. Pues mira, si llego a ser el amor platónico para varias gentes, por ejemplo, los de mi familia, que de pronto me dice Eric de Arita, que te mando un beso a Eric, precioso, que... Está casado y él siempre que va al teatro me lleva a su mujer y siempre le dice que él sabe que... Sí, claro, y ella sabe, yo sé que está enamorada de ti y dice, pero le doy permiso solo contigo. Y Evita, que es una divina también, Eva. Eva, ya tienes que probar los maquillajes de Mímica. Pero él, por ejemplo, que me dice que el amor de su vida, todo, muy, muy lindo, les agradezco que los dos compartamos momentos así bonitos, los tres, digo, con su mujer, y que es una cosa como platónica, ¿no? Y que respeta el amor. Ay, bueno. Bueno, corta y se edita. Sí, claro. 3-2. Me encanta. 3-2. Ok. 3-2. Listo. Ya estamos listos. Produciendo. Oye, mi amor, ¿esto de la línea del maquillaje se te ocurre a ti sola o influye? Bueno, mira, te digo que desde niña uno sueña, ¿no? Es como jugar a las muñecas un poquito y juegas con que yo jugaba, con que era actriz, con que cantaba. Mi abuelo cantaba. Entonces, para mí ir al aeropuerto y recogerlo en sus giras, y que él bajara con su requinto, todo guapísimo, muy guapo mi abuelo, me acuerdo de él, ojo azul, muy muy precioso mi abuelo, ¿qué te voy a decir, verdad? Mi familia. Pero mi abuelo fue mi inspiración, entonces yo soñaba con ser artista.
Y entonces, por supuesto que siempre quise tener desde soñadoras, yo también volvió al sueño de tener una línea de maquillaje, una línea de ropas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Una línea de ropa, porque ¿te acuerdas que Jacqueline tenía los piojitos que le llamábamos en ese momento, las liguitas de colores, todo eso que a las gentes, a todas las adolescentes todo les encantaba? Sí, claro. Y a mí me fascinaba. Tú siempre pones moda, ¿eh? Pues mira, siempre. Me encanta, me gusta eso, porque luego no es fácil, estando en una telenovela, imponer un poco de moda. Esa novela fue una novela fuera de serie, porque a las 7 de la noche... Es que la gente te quiere. Ver, pues mira, pero fue una gran historia y fue un gran equipo con Emilio Larrosa, un exitazo, porque a las 7 de la noche teníamos 45 puntos de rating. Oye, pero a ver, tú has hecho historia con muchas novelas, pero también te marcaste la pauta y te metiste la onda grupera. ¿Y qué onda con la música? Ay, la música. Porque la música. No puedes dejar eso. Oye, la música me llama y me jala y me jala, y de verdad que a mí me encanta la música y quiero regresar. Yo con mis hijos, en la casa siempre hay música y siempre estamos bailando y estamos... divirtiéndonos y estamos, y mis hijos también les encantan, son muy musicales, entonces de pronto, pues, qué raro, pero la verdad es que pues es muy lindo porque lo que te digo es que nos encanta y sí me gustaría volver a la música porque luego me preguntan, oye mami, y tú haces esto, y haces el teatro, y ahora vas a los Billboard, y ahora, o sea, ya Miguelito, ¿cuántos años tiene? Pues Miguelito tiene 10 y Dani tiene 8. No, pues ya. Y Miguel me dijo, si vas a los Billboard me traes que me mande un beso Jennifer López. Y un video, no anda perdido, y un video de Luis Fonsi, que el video, gracias Luis Fonsi, hermoso que me mandó un video para Miguelito y para Dani. Ellos se emocionan mucho, entonces pues claro, les encanta su canción. Entonces, pues sí, quiero volver a la música porque la verdad es que es una cosquillita que traigo desde hace mucho. Y si yo estoy en novela, estoy en teatro y no he podido retomarla, pero ya estamos en curso, ya andamos trabajando en eso. Bueno, no puedo dejar de preguntar esto, espero que me entiendas. ya sé la pregunta obligada de la noche. De todo, así es, ni modo, mira. ¿Cómo manejas con tus hijos porque ya están grandes? Mira, yo lo creo... Lo que está viviendo en esta Exacto, semana. Yo lo que quiero, yo con ellos hablo mucho, por supuesto, pero a mí me encantaría, como yo te quiero tanto y la verdad es que gozamos mucho cuando estamos juntas, a mí me gustaría sentarnos en otro momento. Te puedo platicar muchas cosas porque en realidad tengo muchas cosas que decir sobre ese tema, mucho. Y si alguien lo puede decir, soy yo. Entonces, ahorita que es la noche de mímica, es un lanzamiento. ¡Bien por ella! Hoy sí no quiero desviar las notas porque ya hablé un poquitito de eso, solamente dije una cosa del canal de Telemundo. Y entonces, titular. Y pues sí, la verdad, quiero que el titular sea Mímica Vallaracel Arámbula, porque hemos trabajado mucho con este proyecto y pues tú sabes que cuesta trabajo de meses, mucho tiempo, entonces la verdad sí quiero dedicarle el titular a Mímica. ¿Ves por qué te quiero tanto? ¡Cabrona! Somos norteñas. ¿Cómo olvidar las cabronas? Y arriba el norte. ¡Cool! ¿Cómo no? Es súper cool. Exacto. Oye, esto me lo dieron de tu parte. Ay. Que yo quiero presumirlo aquí porque es una cosa gloriosa. Oye, es un estuche muy hermoso. Mira, además la invitación también. La invitación está pensada con mucho amor. Estos colores me encantan. Es el negro y el rojo, ¿verdad? Así es. Y mira, es una invitación que bueno, es para el día de hoy, lanzamiento precisamente de la línea. Uh-huh. Te decía que es una línea es una línea médica pensada para cuidar la piel, para protegernos de las luces. Yo siempre estoy tratando de buscar un maquillaje que no te dañe la piel porque siempre buscamos que tengan minerales, que tengan sobre todo protector solar, porque como estamos con las luces y estamos todo el tiempo trabajando en el teatro, las luces son muy fuertes. En los sets también, y ahorita aquí tenemos unas luces. Entonces, realmente buscamos algo que tuviera mucha calidad y créeme que la gente no lo va a probar y se va a enamorar. Al menos yo estoy enamorada, yo te lo recomiendo tanto, yo creo que te va a gustar, okay. Porque realmente es un maquillaje, por ejemplo, este tiene factor solar 40, okay. Y te lo puedes poner para ir a la playa, para salir simplemente en la calle, ¿no? Oye, ¿qué rímel tiene? El rímel tiene tratamiento para alargar las pestañas, todo está base, los labiales están hechos a base de colágeno, para que te hidrate la boca, que no tengamos la boca deshidratada, y además las bases todas tienen péptidos, tienen ácido hialurónico, contienen minerales, contienen muchas cosas que en verdad, si no te desmaquillas, no te pasa nada. Claro que se recomienda que uno se desmaquille, que por cierto las toallitas desmaquillantes de Mímica son maravillosas porque tienen L-arginina, que te mantiene la humedad en la piel, y no te deshidrata, te limpia, pero mantiene la humedad de la piel. ¡Qué bolé! ¿Qué tal la mujer? Buena vendedora. Oye, pero es que además de verdad que yo la uso, ¿sabes qué? Pero aparte, está personalizada para mí. Esta está personalizada. Según mis tonos de piel y según todo. Según tus tonos de piel y además tiene unos lápices, que todo esto está... Es para la gente que tiene alergias, todo está totalmente probado que lo pueden usar las personas que sean alérgicas a ciertos
no tiene químicos. Es que es un laboratorio que no lo hace, es un laboratorio de mucho prestigio, Liderma, que tiene 25 años haciendo estos productos y ahora está haciendo mímica. Pero además también lo que me encanta de estos productos es que no están testados en animales. Tienen cosas muy buenas para la piel, ¿verdad? ¿Tú no involucrarías tu nombre si no estás segura de que es un producto de calidad? Así es, ¿cierto? Involucrar mi nombre aquí fue porque, por supuesto, que los probé, supe todo de qué estaban hechos, fuimos probando colores, fuimos haciendo un trabajo de mesa con todo el equipo, que yo agradezco mucho al equipo que ha estado trabajando durante, mientras yo estaba en la telenovela. Tuve la oportunidad de también de estar eligiendo colores y todo, pero te lo recomiendo al 100% porque es algo que yo uso, es algo que me da mucho gusto poderlo recomendar a toda mi familia, a toda tu gente hermosa, que además está en costos accesibles. Eso te iba a preguntar. Es un maquillaje que no estaba pensado para hacerlo comercial, pero sin embargo tuvimos la fortuna de que aceptaran que en México se hiciera comercial. Wow. Porque no lo soltaba. Y ahorita de momento lo podemos conseguir solamente en línea. En línea, y también va a haber algunos puntos de venta. Como los spas, por ejemplo. Sí, bueno, en Medical Spa, en CBI Medical Spa de Interlomas y de Avenida Toluca ya lo tenemos. ¡Perfecto! ¡Ay, Chicuelita! Pero tienes que probarlo. Te lo prometo. ¿Sabes qué me encanta? Cuando ahorita estoy maquillada más fuerte, pero cuando estoy en mi vida normal, uso la base que tiene como un brillito divino. Esta que se llama, fíjate que esta me encanta porque es Radiance Balm. Y de verdad que te deja, no me puse ni polvo, y solamente la base, y me encantó porque se ve súper natural. ¿Esa es esta base? No, esa me la puse ayer, ahorita traigo un poquito más fuerte, okay. Pero precisamente por las luces. Quisiera cerrar, ya que estamos ahora sí que hablando de mímica. Así es. Para la gente que no sepa, mímica, quiero recordar aquí, volvemos a París, Marcel Marceau, el rey de la pantomima o mímica, que es hablar con las manos y con el cuerpo, esa expresión corporal sin sonido. Te voy a dejar solita aquí, porque quiero que con mímica despidamos este programa y nos digas por qué tenemos que maquillarnos con mímica, sin hablar. Oye, me la puso muy fácil. No, tú puedes, chula, venga. Me la puso muy difícil. Venga, venga, tú puedes. Porque... ¿Así o más claro?